Perdone. No se moleste, me las arreglo yo sola. ¿A qué debo este placer? Me han dicho que el piso de arriba está vacío. Quiero alquilarlo. Mi hija Lieta. Hola. A propósito, perdóneme, yo soy Bianca Brumonti. Perfecto. Su madre ha insistido en verlo. No es mi hijo. ¡Bianca! ¡Ven aquí corriendo! ¡Ven que te vas a divertir! ¿Qué hace aquí, Conra? La grúa se está llevando tu coche. ¿Y no has podido impedirlo? Nunca me dejaste las llaves de tu coche, amor mío. Qué idiota eres. Cuanto más ricos son, más asco dan. Vulgares, vulgares y asquerosos por dentro. ¿Ha estudiado historia del arte? Eran años difíciles. El 68. Entré con entusiasmo en el movimiento estudiantil. Me metí en problemas. Conseguí salir de ellos. Y me vi metido entre esta gente. No seas embustera. ¿Qué quieres decir? Lo sabes perfectamente. ¿Qué le pasa? Vamos, yo sé lo que valgo. Pero también sé lo que valéis vosotros. Aún soy el perrito que una señora importante puede llevar a los sitios en donde a los perros les está prohibida la entrada. Sabes muy bien que no es verdad. ¿No ves que está a punto de atacar a la sociedad corrompida, capitalista y burguesa? Todavía estamos en eso. Esa sociedad hoy ya no existe. Si es por eso, sí existe. Claro que existe. Es mucho más peligrosa hoy que nunca, porque está mimetizada. No he conocido hasta ahora ningún intelectual que no se proclame de izquierdas. Los intelectuales de mi generación se han esforzado en buscar un equilibrio entre la política y la moral. La búsqueda de lo imposible. Pero él seguro que no tiene problemas políticos y menos aún morales. Por tanto, no está justificado su desprecio por una sociedad que le hace vivir como un señor, aunque haya entrado en ella por la puerta de servicio. ¡Exacto! Con una camisa vieja y una chaqueta que ni siquiera podía abrocharme porque crecí dentro de ella. La primera vez que entré en una casa de aquellas. Maravillosa, es cierto. Y me metí en la cama del ama de la casa. Que no era tan guapa como tú, pero que a mí me parecía estupenda. Tenía un nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos. Era cuanto yo quería. E hice lo imposible para quedarme. Mis métodos, de los cuales te avergüenzas tanto, los aprendí allí. Son los mismos que se emplean en tu mundo. Solo los nombres son diferentes, porque las apuestas son más altas. Son nombres altisonantes que tú pronuncias con gran respeto, en vez de vomitarlos. ¿Tú crees que andas entre caballeros? Ignoras que muy a menudo son criminales. Eres un pobre diablo. El día que la señora Brumonti vino a verme, a pedirme que le alquilara el piso, yo me negué. Sentía miedo a la proximidad de gente desconocida que podía molestarme. Pero ha sido mucho peor de cuanto podía imaginarme. Si han existido inquilinos inaguantables, me han tocado a mí. Pero después llegué a pensar, como decía Lieta, que podía haber sido mi familia. Venida menos, diferente de mí hasta la saciedad. Llegué a querer a esta desventurada familia y quisiera hacer algo por ella, como usted, sin darse cuenta, ha hecho por mí. Su presencia aquí arriba ha significado lo contrario para mí.
y no creo haber caído en un engaño. Ustedes me han despertado bruscamente de un sueño que era profundo, insensible y sordo, como la muerte. Hay un escritor cuyos libros guardo en mi biblioteca y que leo continuamente. Cuenta que un inquilino se instaló un día en el piso de arriba del suyo. El escritor le oye moverse, andar, vagar. Después desaparece de repente y solo persiste el silencio. Pero de improviso regresa. Luego sus ausencias se hacen más cortas y su presencia más constante. Es la muerte. Viviendo entre los hombres, está uno obligado a pensar en los hombres en vez de en sus obras, a sufrir por ellos, a ocuparse de ellos. Y además alguien ha escrito: los cuervos vuelan en bandada, el águila vuela sola. Es como si hablásemos idiomas diferentes. No hay posibilidad de entendernos.